Y a la derecha el mana. El mana es una especie de estamina que se gasta cuando atacas. Por ahora los enemigos son bastante débiles, ¿eh? Indio95 dice que me he dejado un orbe bala atrás. No vale la pena. Bueno, ya tengo muchos, no vale la pena ir a por ellos. Y venga, activo el miniboss. Y a tu casa. Bien. Y me pillo las esencias. Bueno, aunque la verdad es que vamos bastante chetados ya. Víctor, ¿tienes novia? Pues no tengo. ¿Por qué, Pati M? ¿Estás interesada? Me imagino que debes ser nueva en el canal, si no sabrías que no me van las chicas. Así que, lo siento. Salimos de la cueva y nos vamos a por el boss. ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Qué pasa? Las gafas. ¿Las has visto? No. De la saga, aunque la última ¿Alicia? Me pareció brutal, de lo mejor que he visto este año. ¿Has visto las gafas? Víctor, eres... ¿Has mirado las chaquetas? Gracias, lo sé. ¿Qué más? ¿De dónde eres, Víctor? Pues vivo en Madrid, pero si me preguntáis dónde he nacido, en realidad he nacido y crecido en Barcelona. Saludos desde Argentina, saludos Argentina. ¿Por qué te has mudado? Pues porque Madrid siempre me ha gustado mucho. Sí, bueno, y porque no me llevo muy bien con mis padres. El juego más difícil, el Dark Souls, vale, el Path of Exile también. Vale. Los padres saben que eres youtuber, mira que sois cotillas, esto me pasa por decir que preguntéis lo que queráis. No tienen ni idea. No tienen ni idea que hago vídeos de gameplays. De hecho, no nos hablamos, así que difícilmente podrían saberlo. ¿Por qué no haces las paces con tus padres? Pues claro que quiero hacer las paces con mis padres, pero... Bueno, pero no es tan fácil. Quiero decir que esto no es coger el teléfono y llamar a mi madre y decirle: hola mamá, oye, que siento no haberte hablado en 2 años, ¿no? Pero ¿qué te parece si hacemos un café? O sea, ¿qué creéis que me va a decir mi madre? Claro, hijo, cuando quieras. No. Eres el mejor, gracias. Sube Fortnite. Mira que sois pesados, chicos. No me gusta. Lo siento. ¿Cómo has conseguido las alas? Pues las alas me las regalaron cuando conseguí completar 36 logros en la Liga Bridge. ¿Cuál es tu plato favorito? Buena pregunta. Antes era muy de pizza. Pizza para comer, para cenar, para desayunar. Pero ahora... Soy mucho más de comida japonesa, de el sushi, el ramen, los noodles también. Vale, chicos, vamos a continuar con la campaña, ¿vale? Y preparaos que ahora viene el boss y es un cabronazo.